Bienvenidos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Como verán ustedes, nosotros tratamos de pasar por todas las especialidades, principalmente por cuatro especialidades que abarcan la mayoría de la medicina: ginecología y obstetricia, medicina, cirugía y pediatría. Para seguir con nuestro amigo pediatra, el maestro José Pepe Recoba, hoy día vamos a estar en nuestro consultorio con el pediatra para hablar de una de las bases fundamentales de la prevención, especialmente en niños: el chequeo temprano, el descubrimiento temprano de alguna alteración que pueda cambiar el futuro de un niño. Sumamente importante. Y esto podría venir desde el cribaje neonatal para sordera, que debería ser una cosa establecida, ya que un niño no salga de la maternidad sin saber si es sordo o no, por ejemplo, ya, hasta chequeos más importantes. Chequeo preventivo pediátrico, que viene a ser otra cosa que el control del niño sano. Y es algo que le tenemos que preguntar a Pepe Recoba, porque además creo debería ser una política de salud nacional importantísimo. Bienvenido, Pepito. ¿Cómo Muchísimas estás? Gracias, Tommy. Pues un placer, como siempre. Déjame ponerme los anteojos para escuchar, las gafas, para escucharme mejor. Bueno, de hecho, el control de niños sanos sí existe, ¿no? Es un programa que empezó hace varias décadas atrás y el propósito era ir controlando el crecimiento, sobre todo en peso y talla de los niños, por los riesgos que habían en países como los nuestros, ¿no? Países muy pobres, prácticamente africanizados. De hecho, también en esta región del mundo y en esa parte del mundo también se aplicaron para evitar, pues, primero la morbi mortalidad infantil que tantos problemas acarreaban y que tantas grandes pérdidas han cobrado a la humanidad, ¿no? O sea, ¿cuánto niño ha fallecido precisamente por la desnutrición severa, por la falta de vacunas, ¿no es cierto? Ausencia de saneamiento básico, ausencia de educación en los padres, en la familia y todas estas cosas, y hemos perdido oportunidades de oro. Las oportunidades se pintan calvas, o sea, si la perdiste no la vuelves a chapar. Entonces se instituyó y se instauró la estrategia mundial del control del niño sano, que se aplica de todas maneras, hasta en los países más pobres, con sistemas sanitarios paupérrimos y poco eficientes como el nuestro, hasta, aunque no lo creas, aquí también se hace a nivel público. Tiene sus diferencias, por supuesto, y particularidades, y ahí viene la capacidad adquisitiva de la familia a la hora de acudir a un hospital público o a un centro privado. Dentro de lo privado o también. O una posta, que sería lo ideal, ¿cierto? Claro. Primer nivel de atención. Que de hecho es parte del famoso primer nivel de atención del cual se habló en Alma Ata en los años 70. La Londe en Canadá dijo, pues, algo que es cierto: el 95% de las demandas de salud de la población se resuelven fuera de los hospitales, ¿no? En los barrios. De acuerdo, de acuerdísimo. Y el compromiso que se adoptó en Alma Ata es que todos los países del mundo tuvieran atención primaria de salud con estrategias masivas como el control del niño sano. Hasta ahí está bonito, pues el papel lo soporta todo, pero el mundo real es el mundo real. No es lo mismo Chana que Juana. Y en nuestro país, como tenemos una heterogeneidad y un sistema de salud fragmentado, quebrado, diría yo, más que fragmentado, una cosa es que tú lo dividas y otra cosa es que esté roto. El Perú no tiene un sistema de salud. Totalmente, decente, colapsó. Hace 25 años colapsó. Mucho menos, con gente mínimamente eficiente y capaz de manejarlo, eso lo hay que decirlo. Entonces, pero en el Perú se hace, y como te digo, son dos contextos, el público y el privado. En el privado también hay su inequidad, ¿no? Porque desde que los seguros privados han tomado el control de esto y a la población lo único que no quiere hacer es gastar dinero en lo más importante de la vida, que es preservar la salud, a lo mismo que la alimentación y la educación, pues se acogen a los sistemas que los seguros privados pueden ofrecer. No estoy diciendo nada que no sepa la persona en general, pero ella es un protocolo. Y existe y es importante saber que no necesariamente tiene que ser un pediatra quien hace este control preventivo que se llama control de niño sano, ¿no? Pues hay enfermeras muy bien entrenadas que lo hacen en hospitales, hay médicos generalistas medir peso, talla, vacunas, ¿no es cierto? Ajá. Y guías anticipatorias, las guías están ahí. Y acá yo quiero aprovechar, Pepito, porque
lo último que ha salido de la anemia infantil, por ejemplo, es un perfecto momento para hacer un tamizaje y ver realmente qué niño está anémico para comenzar un tratamiento. Es un momento perfecto porque además el niño parece sano. Está el tamizaje y despistaje de anemia. Se le hace a todos los bebitos entre los 4 y los 6 meses de edad, aquellos que tienen riesgo como los prematuros, desde que nacen les dan suplementos de hierro. Junto con el tamizaje está el darle hierro a partir de los 6 meses de edad a aquellos niños que hayan tenido lactancia materna exclusiva. Como dije, a los prematuros, a todos, y luego controles de hemoglobina para asegurarnos que el niño está aprobado con una hemoglobina por encima de 11, ¿no? Eso también está. Y eso nos permite tener, digamos, una idea de cómo está la prevalencia de anemia en la población infantil. Por deficiencia de hierro asumimos que es más del 50% de esas anemias. Pero la lucha para la anemia no creo que esté suficientemente enfocada. Por supuesto que tiene que ver. Puede ser buena, si no hay agua, ¿cómo te lavas las manos? O sea, ahí viene parasitosis, viene enfermedades. Y las causas de anemia son distintas. O sea, si bien es cierto, la anemia más prevalente de la niñez es la de la deficiente de hierro, ¿no es cierto? Pero no es la misma, no son las mismas causas en Lima, en San Isidro, en Churcapa, en Casapata, en Bagua, en San Ignacio. De acuerdo. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Hay que ver el enfoque, la estrategia va a variar de acuerdo a las regiones, y por eso es que digo yo, la descentralización y tal como está concebida acá, es un desastre, es un fracaso, porque no tienes gente en Lima que pueda hacerlo bien, mucho menos en las provincias, porque no les interesa. Los gobiernos han servido la caja chica para enriquecerse a 2 o 3 amigos, y lamentablemente la población que vota, y esa es su responsabilidad también, ¿no es cierto?, no se puede quejar. De acuerdo. Ahora,